Buenas tardes. Buenas tardes, Lip. Bien, vamos a comenzar. Ahí nos habíamos quedado la clase anterior con este lema, el cual pues era para empezar a construir o para empezar a y asegurar la existencia de polinomios de interpolación en spline cúbicos. Y pues este era el lema. Para recapitularlo, pues teníamos A y B, extremos de un intervalo, el tamaño de paso H, dado por B menos A entre N, para N un entero mayor o igual que 2, el mallado o la distribución de los nodos X espaciados, dados por esta expresión, y teníamos los números Y sub I, que son parte de los datos, es decir, recuerden que aquí nuestro interés es interpolar la data x y coma y. En el plano en R2. Y aparte teníamos mu sub i, que le llamábamos momentos, pero que prácticamente son las derivadas de nuestro interpolador en los nodos. No es la segunda derivada de nuestros polinomios de interpolación, o sea, en nuestro interpolador G, que está secando. Entonces, pues prácticamente están dadas por estos momentos, y lo que había que comprobar era que con todo eso dado, podemos encontrar de forma única polinomios cúbicos, y los P sub i, es decir, para cada i podemos encontrar un polinomio de forma única, y todos los polinomios tienen esta forma de abajo. Están dados de esta forma. Y esos coeficientes están dados por estos términos. Y aparte, esos polinomios cumplen estas cuatro propiedades de aquí. Y pues para el día de hoy vamos a demostrarlo. La estrategia de demostración aquí es partir de esta forma y luego sustituirle cada una de las propiedades que tiene que cumplir. Es decir, vamos a forzar a un polinomio de esta forma a que cumpla las propiedades y vamos estos coeficientes. Hacer un pequeño argumento rapidísimo de por qué necesariamente el polinomio debía ser de esta forma. ¿Por qué no en la forma estándar de x cuadrado más x más d? Es un argumento. Pero lo vamos a hacer para el final. ¿Okay? Entonces, demostración del lema. Entonces, vamos a empezar. Ah, por cierto, a estos ayer no les pusimos nombre, pero porque después luego vamos a ocuparlos, vamos a ponerle a esta la ecuación 2.6, 2.7 y 2.8. Entonces, sustituyendo un polinomio de la forma 2.6 en las relaciones de 2.7, tenemos pues bueno, si evaluamos P sub i en X y, fácilmente podemos ver que el valor X en X y polar. Entonces el único término que va a quedar libre es C sub I1. Y pues si estamos forzando a que el polinomio cumpla esto, entonces C sub I1 debe de ser igual a Y sub I. Vamos a esta primera parte.
¿Okay? Ahora vamos a hacer algo similar, pero para las segundas derivadas, y este lo vamos a dejar de último por una cuestión que ya vamos a ver. Pero vamos a hacer ahora los de las segundas derivadas. Ahora, P sub i, la segunda derivada, con respecto a x, es decir, aquí no lo he evaluado, simplemente voy a derivar dos veces este polinomio de aquí, de 2.7, y pues el primer término se va, el segundo también, en el tercero me queda dos veces c sub i3, y el cuarto término nos quedaría más 6 c sub i4 por x menos x y. ¿Okay? Entonces, de esta segunda derivada, lo que podemos notar nosotros es que p sub i queda simplemente el 2, 3, perdón, el 2, C y 3. Y según las condiciones de 2.6, esta cantidad debe de ser igual a mu sub i. Entonces, de aquí sale esta cuarta, la propiedad en 2.8, que es que C y 3 debe de ser igual a mu sub i entre 2. Entonces ven que ya comprobamos 2 de las 4. Ahora, ¿qué pasa si yo evalúo P sub i, b' en x sub i más 1? Entonces me quedaría dos veces c sub i3 más 6 veces c sub i4. Y aquí quedaría xy más 1 menos xy. Pero como estos son los nodos y están equi espaciados, en realidad esta diferencia de xy más 1 con xy es en realidad el tamaño de paso, o sea, h. Y como ya encontramos esta relación para 2c3 sub i, entonces todo esto pasaría a ser mu sub i. Entonces, esto sería igual a mu sub i más 6 veces c sub i4 por h. Y forzándolo a que cumpla la relación de 2.6, esto debe de ser igual a mu sub i más 1. Entonces despejamos para c sub i4 y nos quedaría que c sub i4 debe de ser igual a mu sub i más 1 menos mu sub i dividido entre 6h, que es exactamente lo que aparece aquí. Ok. Entonces ya tenemos realmente despejados tres, tenemos determinados de forma única estos cuatro, perdón, estos tres coeficientes. Y digo de forma única porque esto ha sido un proceso deductivo, así que no hay otro camino por el cual agarrar. Esto forzosamente tiene que ser de esta forma. Así que, de momento, estos tres, el C y 1, C y 3 y C y 4, están determinados de forma única por esas expresiones. Solo nos falta el C y 2. Entonces ahí vamos a aplicar vamos a evaluar el polinomio P sub i en el nodo x sub i más 1. Entonces esto nos va a quedar C sub i1 más C sub i2 por x i más 1 menos x i más C sub i3 por x i más 1 menos x i al cuadrado más C sub i4 por x i más 1 menos x i a la 3. Y vamos a sustituir todo lo que hemos encontrado. Vamos a cambiar cada uno de estos por h. Y este sería solamente h, aquí sería h al cuadrado y aquí sería h a la 3. Y pues el c sub 1, vamos a tener que sustituirlo por el y sub i. El c sub i3, a sustituirlo por mu sub i entre 2. Y el c sub i4, sustituirlo por el
mu sub i más 1 menos mu sub i entre 6h. ¿Okay? Y no se nos olvide que como estamos forzando el polinomio que cumpla las relaciones de 2.6, entonces esto debe de ser igual a y sub i más 1. ¿Okay? Mira que nos falta, hagamos la sustitución. Y nos queda que y sub i más c sub i2 por h más sería mu sub i entre 2 por h cuadrado más mu sub i más 1 menos mu sub i entre 6h por h a la 3 igual a y sub i más 1. Ahora sí, procedamos a despejar para c sub i 2. Perdón. Está. Entonces nos va a quedar c sub i 2 por h, voy a conservar el h un momento solo para limpieza, y me va a quedar y sub i más 1 menos y sub i. Esto los agrupo convenientemente. Me va a quedar menos mu sub i h cuadrado sobre 2. Y me va a quedar menos mu sub i más 1 menos mu sub i entre 6. Y todo esto por h cuadrado. ¿Ok? Entonces, ahora voy a mandar a dividir la h, ahora sí. C sub i2 me va a quedar y sub i más 1 menos y sub i entre h. Y observen que realmente antes de dividir entre h, puedo simplificar este término con este de aquí, porque también está multiplicado este con un h cuadrado. Entonces me quedaría mu sub i h cuadrado medios menos, no sería más porque tengo este menos aquí con este menos, más mu sub i h cuadrado sextos. En resumen, es negativo un medio más un sexto. Es un tercio, ¿verdad? Negativo un tercio. Negativo mu sub i h cuadrado sobre 3. Pero como mandé a dividir el h, entonces no tenemos h cuadrado, sino que h. Sobre 6, y el h cuadrado de aquí, el que se multiplica con el mu sub i más 1, pues se vuelve h cuando paso a dividir esta h de aquí. Entonces me queda este término, que simplemente es de compararlo con el que está aquí, y podemos ver que es el mismo. Solo que aquí aparecía h tercios y yo puse mu sub i h sobre 3, pero es lo mismo. Entonces, prácticamente, estas constantes están determinadas de forma única. Lo único que resta hacer es ¿por qué el polinomio tiene que ser de esta forma? ¿Por qué así con x menos 3, x menos x sub i a la 3, x menos x sub i a la 2 y así? Entonces, la justificación es la siguiente. Como 1, x menos xi y x menos xi al cuadrado. O así mejor lo voy a poner. X menos xi a la 3 forman una base. Para los polinomios de grado 3. Para los polinomios de grado menor o igual que 3. Entonces la representación. Y
Mejor dicho, entonces, solo puede tener, entonces, el polinomio P sub i, eso es lo que me faltaba, el polinomio P sub i. Una única representación en esta base. Esta última frase, ¿qué significa? Que cualquier polinomio cúbico que usted se pueda dar, se puede llevar a esta forma y los coeficientes que están aquí van a estar dados de forma única por el hecho de que es base. O sea, realmente el hecho de que todos los polinomios de grado 3 se puedan llevar a esa forma de arriba es el hecho de que este conjunto genera los polinomios al espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que 3, lo generan, y el hecho de que sean linealmente independientes hace que sea una base y por lo tanto la representación es única. Entonces, si realmente con esto comprobaba la unicidad, ¿para qué hicimos todo esto de acá arriba? Es porque en el mismo lema ya estaban diciendo cuál era la forma de cada uno de ellos. Así que realmente esta parte de está garantizado todo eso en esta frase de aquí. Y esta parte donde dice más aún. El polinomio tiene esta forma y está dado por esto. Eso fue prácticamente lo que comprobamos. La parte de más aún fue la que comprobamos con todo aquí. Ahora, como un pequeño ejercicio, no para ahorita, sino para el estudio individual, sí les recomiendo que que desde aquí hasta aquí, que eso lo comprueben. Es un ejercicio que perfectamente podría ser parte de vectores, aunque probablemente ese tipo de ejercicio se pueda ver mejor en geometría analítica vectorial. Por eso es que les comentaba que era recomendable haberla visto, haberla llevado. Entonces, ahí ustedes lo pueden comprobar en el momento que deseen. Y pues, bueno. Por si su experiencia en la carrera no ha sido de muchas clases, les comento que casi automáticamente después de un lema viene el teorema. Porque en términos de la estructura, cuando un lema es simplemente un teorema que me sirve de apoyo para demostrar un teorema más general. Entonces, demostrado este lema, vamos a proceder a revisar el teorema 2.1. El cual me dice que exi me dice construir, o mejor dicho, me garantiza que existe un spline cúbico que me resuelve el problema que planteamos ayer. Entonces, suponga. Para algunos momentos, mu sub 1, mu sub 2, hasta mu sub n más 1, cada polinomio P sub i está dado como en el lema 1, perdón, el lema 2.1. Para i igual 1, 2 y así también hasta n más 1. Otras palabras, si usted simplemente le está diciendo el lema 1. Si además,
se cumple esta relación, mu sub i menos 1 más 4 veces mu sub i más mu sub i más 1, si esto es igual a 6 sobre h cuadrado, y sub i más 1, menos 2 veces y sub i, más y sub i menos 1, y eso se cumple para i, que va desde 2 hasta n. Note que aquí la relación o el hecho de que i va desde 2 hasta n es simple y sencillamente porque si i vale 1, no puedo evaluar aquí. Tendría mu sub 0 y el mu sub 0 no existe. No es ningún valor dado. Y tampoco puedo evaluar en i igual a n más 1, porque entonces aquí tendría mu sub n más 2, que tampoco está dado ni existe aquí. Entonces, por eso el rango de índices va desde 2 hasta n. Ok, entonces, si además esto se cumple, la función g dada en 2.4 resuelve el problema del D2 spline. Es simplemente que tienen la forma, pues no es parte del teorema, simplemente es para que no lo vayan a buscar, que g de x es p sub i, perdón, sería p sub 1 de x cuando x está entre x1 y x2, p sub 2 de x y así hasta p sub n de x. Cuando x está entre x sub n y x sub n más 1. Es que g tiene esa forma. Entonces, básicamente, lo que nos dice este teorema es que si todo el lema 1 se cumple y además esta relación también se cumple, entonces que la función g, dada por de forma seccionada, y cada una de las secciones son los polinomios que vimos en el lema 2.1, entonces esa función g resuelve el problema de D2 spline. Y el problema del D2 spline habíamos comentado que era cada una de estas secciones sean polinomios cúbicos, eso claro que lo tenemos. De ahí que la función sea de clase C2, eso quiere decir que la función es continua y sus primeras dos derivadas son continuas. Y que sea una función de interpolación, eso quiere decir que si yo evalúo g en xy, yo voy a obtener y sub i para cualquier i. Y por último, la última parte del spline de 2 es que en los extremos, que serían mu sub 1 y mu sub n más 1, la segunda derivada de g en esos extremos sea igual a esos dos valores. Entonces vamos a ir comprobando las últimas tres porque no hace falta comprobar de que la función es cúbica a trozos, porque ya está definida a trozos y cada uno de los polinomios son cúbicos. Así que demostrar que la función g es cúbica a trozos está de más. Así que solo nos vamos a concentrar en las tres, en la demostración de esto. Entonces, mejor dicho, para cada i,
que va desde 1 hasta n más 1. Y tenemos los polinomios P sub i. Los listos. Ahora, para demostrar que G es de clase C2 en el intervalo de A a B, entonces necesitamos que primero que G sea continuo, y que sea continua básicamente se reduce a que en los puntos posibles de discontinuidad sea continua, porque sabemos que esta función es continua a trozos, es decir, que en cada sección hay funciones continuas. Así que el único lugar donde debemos revisar la continuidad es en esta separación, en x2, en x3 y así hasta x sub n. Entonces, necesitamos comprobar que x sub i, p sub i en x sub i, o mejor dicho, p sub i en x i más 1 sea igual a p sub i más 1 en x sub i. A ver, en x sub i más 1. Es decir, si yo tomo dos polinomios consecutivos de estos, si yo los evalúo en el punto que tienen en común, que en este caso entre estos dos sería el x2, entonces tienen que darme el mismo valor. Otras palabras, si yo tomo el polinomio i y el i más 1, y los evalúo en el punto que tienen en común, que es este, el resultado debe de ser el mismo. Pero esto es cierto pues, según lema 2.1, P sub i en x i más 1 es igual a x a y sub i más 1. Eso está en las relaciones 2.6 que acabamos de revisar. Uy. Y P sub i más 1 en x i más 1 es igual a y sub i más 1 también. ¿Por qué? Porque si lo vemos acá arriba, tengo p sub i, si lo evalúo en el nodo de la derecha, me va a dar y sub i más 1. Y si esta igualdad de aquí la aplico para i igual a, en lugar de i, la aplico para i más 1, esta primera, entonces lo que voy a tener es que P sub i más 1 evaluado en x i más 1 me dé y sub i más 1. Entonces de ahí se tiene la continuidad. Entonces, vamos a ver. Exactamente, ¿a qué intervalo? ¿Intervalo AB? El intervalo AB es como genérico, es el, mejor dicho, el X1, al final de cuentas es A, y el XN más 1 es, termina siendo B. Entonces, pero simplemente son la partición del intervalo, más que todo. Entonces, ahora, en teoría, deberíamos de verificar las primeras derivadas, ver que la primera derivada sea continua. Sin embargo, para este problema en particular va a ser primero más sencillo demostrar que la segunda derivada es continua y luego vamos a comprobar que la primera derivada es continua. Entonces, aquí, para ver que la segunda derivada es continua, necesitamos que P sub i, B prima,
en x sub i más 1 se iguala p sub i más 1 y prima en x sub i más 1. Pero esto, al igual que en el inciso 1 que marqué aquí, esto es cierto, pues un lema 2.1 la segunda derivada de p sub i evaluada en x sub i más 1 era mu sub i más 1 y la segunda derivada de p sub i más 1 en x sub i más 1 iba a ser mu sub i más 1 también. Y esos son simplemente las otras dos. Y las otras dos relaciones de aquí. Esta es la primera. La de la segunda derivada de P sub I, evaluada en X sub I más 1, es mu sub I más 1. Y si esta tercera igualdad la evaluamos en, o mejor dicho, la consideramos para I más 1 y no solo para I, entonces obtenemos la segunda que acabo de decir. Entonces, esta en I más 1 y esta tal cual está. Entonces, esto nos deja que la segunda derivada sea continua. Y para que la primera sea continua, ahí es donde realmente nosotros requeríamos esto. Ahí es donde va a salir a relucir esta igualdad de aquí. Pero vamos a llegar a ella. Entonces, aquí nosotros queremos comprobar que, o necesitamos que, P sub I, primera derivada, prima, en X sub I más 1, se iguala a P sub I más 1, prima, en X sub I más 1. Que aquí ya no es tan directo, ya no es solamente, pero esto es cierto, aquí sí vamos a tener que trabajarlo un poquito. Entonces, ¿qué vamos a utilizar para comprobar esto? Vamos a usar directamente la fórmula de los P sub I. Sin embargo, sino para esto, veamos que P sub I de X era esto, ¿verdad? I1 más C I2 X menos XI más CI3 X menos XI cuadrado más CI4 X menos XI a la 3. Derivamos, nos queda esto. C sub I1 más C sub I2. Perdón, este ya no iría. Este se va con la derivada. Quedaría solamente C sub I2 más C sub I3 dos veces por X menos XI más tres veces C sub I4 por X menos XI al cuadrado. Ahora esto lo vamos a evaluar en X sub I más 1. Ya ahorrándonos un par de pasos, porque ya sabemos que esta diferencia va a ser h, vamos a tener c sub i2 más 2 c sub i3 por h más 3 c sub i4 por h cuadrado. ¿Okay? Y vamos a sustituir los valores de c sub i2, c sub i3 y c sub i4. Entonces aquí teníamos y sub i más 1 menos y sub i sobre h, menos h tercios de mu sub i, menos h sextos de mu sub i más 1. Todo esto es c sub i2, más dos veces mu sub i sobre 2 por h. Más tres veces
Y el C sub I4 era, si no me equivoco, era mu sub I. Ver. Sí, mu sub I más, no, será menos, ¿verdad? Déjenme revisarlo mejor. Sí, mu sub I más 1 menos mu sub I entre 6 a multiplicado por h cuadrado. Simplificando un poquito aquí, tendríamos 10 sub I más 1 menos 10 sub I sobre h. A ver, aquí se cancela este 2 con este, queda mu sub I por h menos tercios, queda más 2 tercios de mu sub I por h menos h sextos mu sub I más 1. Y aquí, a ver, todavía podríamos simplificar un poquito más porque se cancela este h. Y va a quedar un medio de mu sub i más 1 menos mu sub i por h. Podemos simplificar esto un poquito más. Y quedaría, vamos a ver. Sería 2 tercios menos un medio, ¿verdad? Entonces, ¿esto cuánto queda? Quedaría un sexto positivo. Y el otro sería menos un sexto más un medio. Esto quedaría un tercio. Y si mu sub i más 1. Okay. De momento parece que no llegamos a algo, pero es solo porque hemos hecho solo un lado. Ahora toca hacer lo mismo, pero con este otro polinomio y luego igualarlos. Okay. Entonces, y creamos este polinomio ahora. Por otro lado. Tenemos que P sub I más 1 de X sería C sub I más 1,1 más C sub I más 2, perdón, I más 1,2 por X menos X sub I más 1. Más C sub I más 1,3 X menos X I más 1 cuadrado y C sub I más 1,4 X menos X sub I más 1 a la 3. Derivamos esto una vez y nos queda C sub I más 1,2 más C sub I más 1,3, X menos por 2, X menos X I más 1, más 3 C sub I más 1,4 por X menos X sub I más 1 al cuadrado. Y este polinomio lo tendríamos que evaluar en X sub I más 1. Entonces se cancelarían estos dos términos. Me quedaría solamente que P sub I más 1 prima en X sub I más 1 sería C sub 2 I más 1,2, que esto sería entonces Y sub I más. Sería, a ver, I más 2 menos Y sub I más 1 entre h menos h tercios
mu sub i más 1 menos h sextos mu sub i más 2. Prácticamente esta misma fórmula de aquí, la que encontramos para c sub 2, pero evaluado en i más 1 en lugar de i. De ahí es lo mismo. Okay. Entonces, esta fórmula o este lado de aquí realmente es válido para i igual 1, 2 hasta n menos 1. Y es válido hasta n menos 1 porque si lo evalúo en n más 2, perdón, en n menos 1 o en n, ni igual a n, yo aquí tendría un n más 2, el cual se pasa. Entonces, esta igualdad es válida para i desde igual 1 hasta n menos 1. Ok. Y esto de aquí. Ah, ok, eso quizás debíamos haberlo practicado antes, pero esta igualdad de aquí debe cumplirse para i igual 1. Bueno, realmente para igual 1 no. Bueno, vamos a ver. Sí, para igual 1 hasta n menos 1. Sí, hasta n menos 1. Porque no lo puedo evaluar en n, porque a pesar de que sí hay un x sub n más 1, no hay un p sub n más 1 aquí. Porque los polinomios solo llegan hasta p sub n. Entonces, esta de aquí sería válida hasta n más 1. Ok, entonces, vamos a ver. Ok. Ok, ahora lo que tenemos que hacer es igualar estas dos cantidades y empezar a trabajarlas, es decir, empezar a simplificar. Entonces, vamos a ver. Bueno, toca ensuciarse un poquito las manos aquí, pero se puede hacer. Hay que igualar esto que, por cierto, aquí por alguna razón no puse. Que esto de acá abajo era igual a p sub i' evaluado en x sub i más 1. Ok. Entonces hay que igualar esto con esto para que se cumpla la continuidad en la primera derivada. Entonces vamos a tener, igualando términos, y sub i más 1 menos y sub i sobre h, que ocupo hacerlo más a la izquierda. Más mu sub i por h sobre 6. Más mu sub i más 1 por h sobre 3. Igual a y sub i más 2 menos y sub i más 1 entre h, menos h tercios, mu sub i más 1, menos h sextos, mu sub i más 2. Ok. Ok, entonces,
Primero vamos a multiplicar por h toda la igualdad para que nos queden aquí unos h cuadrado y vamos a hacer una cosa primero. Voy a pasar todos los mu para este lado y este término lo voy a traer para acá. Entonces voy a tener... Oh, ¿saben qué? Mejor al revés, para la cuestión de los signos. Voy a mandar estos dos que están con signo menos para acá y este lo voy a traer. Entonces voy a tener... mu sub i por h sobre 6. Luego tengo el más 2 tercios mu sub i más 1 por h más mu sub i más 2 por h sobre 6 igual a, aquí voy a tener dos fracciones con denominador h. Y arriba voy a tener y sub i más 2 menos 2 veces y sub i más 1 y más y sub i. Entonces al lado izquierdo voy a pasar a multiplicar este h de acá y voy a sacar factor común un sexto para que me quede h cuadrado sobre 6 y me va a quedar aquí mu sub i más 1, perdón, mu sub i más 4 veces mu sub i más 1 más mu sub i más 2. Y a la derecha me va a quedar y sub i más 2 menos 2 y sub i más 1 más y sub i. Pero como esta última relación es válida para i igual 1 hasta n menos 1, entonces aquí también tiene que estar, ¿no? Estas igualdades son ciertas para i desde 1 hasta n menos 1. Ahora, hay un pequeño problema, porque a pesar de que esto es bastante cercano a lo que queríamos, que es esto de acá arriba, no es lo mismo, porque aquí hay un u sub i menos 1, no hay un subíndice i más 2, pero la diferencia está en que aquí el índice va desde 2 hasta n. Entonces, lo único que hay que hacer en lo que tenemos abajo es correr el índice para la derecha. Y ya con eso va a estar. Entonces, aquí corremos el índice hacia la derecha. A la derecha, una unidad. Y pues la consecuencia de correr un índice hacia la derecha es que en los índices de las variables quedar mu sub i menos 1 más 4 mu sub i más mu sub i más 1 igual a 6 sobre h cuadrado. Multiplicando a y sub i más 1 menos 2 y sub i más y sub i menos 1. Y ahora sí, como esto va a ser válido para i desde 2 hasta n. Lo cual se cumple por hipótesis. Es decir, era parte de la hipótesis del problema, esta igualdad. Así que la continuidad de la primera derivada está basada directamente en esta hipótesis de aquí. Entonces, si la primera derivada, la segunda y la función original son continuas, por lo tanto, G es de clase C2. Entonces, ahora bien, y con esto ya casi terminamos, G evaluado en X, Y, es simplemente P sub i en x y. Y esto es igual a y sub i. Por lo tanto, G cumple la condición de ser una función de interpolación. Y lo único que nos resta es lo de los extremos.
Pero eso ya también está dado. Entonces, además, la segunda derivada de g en x1 es realmente la segunda derivada de p1 en x1. Y esto es simplemente el momento 1. Y la segunda derivada de g en x sub n más 1, que es el extremo derecho, es evaluarlo, es la segunda derivada del último polinomio p sub n en el último nodo. Y esto, por la construcción que hemos hecho, es mu sub n más 1. Entonces, solo para tenerlo como comentario, aquí, que es de interpolación. Y esto último significa que el spline es sujeto. Eso en la terminología de análisis numérico, pero en la terminología del libro es que G es un D2 spline. Entonces, estas dos dicen prácticamente lo mismo, que el spline es sujeto o que está sujeto a las condiciones que le pusimos o que es un D2 spline. Y ya con eso y todo lo de arriba, significa que esta función G satisface el problema de spline cúbicos. Eso quiere decir que si se cumple esta condición de aquí, entonces siempre se va a poder construir un spline cúbico. Ahora, resta una sola pregunta y esa la vamos a responder mañana. Ok, pero en análisis numérico nunca se nos hizo una restricción así como solo en ciertos casos pueden hacer un spline cúbico, sino que realmente siempre se podía hacer. Eso significa de que esto de aquí siempre debe de poder cumplirse. Entonces, la cuestión es, realmente estos momentos yo no los tengo como dato. Lo que tengo como dato es los XY y los YY. Y aquí estoy escribiendo los momentos en términos de los Y sub I. Así que la pregunta es, si yo siempre puedo resolver este sistema de ecuaciones, entonces siempre voy a poder construir un spline cúbico. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo asegurar yo de que este sistema de ecuaciones siempre se puede resolver? Y pues esa va a ser la pregunta a resolver mañana. ¿Cómo ese sistema de ecuaciones siempre tiene solución? Y cuando digo sistema de ecuaciones, me refiero a que estas sean consideradas como variables y todo lo demás como dato, como número. Entonces, ¿cómo encontrar los mu sub i en términos de los y sub i? Si eso siempre se puede hacer, el problema de spline cúbico siempre se puede llevar a cabo. Y pues, una vez resolviendo eso, ya vimos una aplicación de América. El poder asegurar que siempre nosotros podemos construir un spline cúbico para interpolar una función. Entonces, si no hay alguna pregunta. Entonces, yo los dejaría aquí por hoy. Entonces, que tengan una feliz tarde. Seguimos mañana. Gracias, Lee. Feliz tarde. ¿Listo? Feliz Entonces, tarde, Lee.